Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ganas de veros, qué ganas de saber de vosotros. Estoy deseando de poder daros achuchones y ahí va un beso virtual. Bueno, como bien sabéis, aquí estamos encerrados en casa, igual que vosotros, llevándolo como podemos, intentando dar respuesta a las necesidades que tenéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Os echo muchísimo de menos. Y bueno, agradeceros el que estéis ahí. Correr la voz si veis algún compañero para que sepa que estamos intentando, bueno, poneros en contacto todos juntos para poder daros estructura, proponeros actividades e intentar mantener las rutinas en la medida en la que podemos. ¿Vale? Ya sé que hemos tardado un poco, pero bueno, sabéis que es muy complicado gestionar todo esto, pero lo importante es que ya estamos aquí, ¿vale? Y vamos a intentar, bueno, pues saber de vosotros, haceros un seguimiento, por supuesto, intentar que vosotros os podáis poner en contacto con nosotros y, lo dicho, venga, vamos a trabajar. Bueno, chicos. Os quería proponer durante estos días pues una serie de actividades que va a ser más fácil hacer desde casa que cuando estemos todos juntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a intentar pensar en la situación en la que tenemos actualmente, ¿no? Y sabéis que, bueno, pues casi todos de vosotros tendréis que hacer una lista de la compra, pues a bien o a un vecino, o bien algún hijo que os la pueda hacer, o algún voluntario. Entonces, esa va a ser nuestra primera actividad. ¿Vale? Lo que quiero es que escribáis vuestra lista de la compra. ¿Cómo? Pues quiero que la escribáis por categorías, como lo hemos hecho otras veces. Ya os he comentado muchas veces que la categorización es la mejor manera de poder organizar la información. Así es que mirad. Yo os voy a hacer llegar luego. Ay, no sé si lo veis. Ahí lo veis. Os voy a hacer llegar luego esta ficha, ¿vale? O sea que tranquilos que la vais a tener, ¿vale? En esta ficha os aparece, bueno, pues una serie de categorías. Las categorías son lácteos, verduras y frutas, pescados y carnes, productos de limpieza y panadería, ¿vale? Esas son las secciones que habitualmente nos encontramos en nuestro súper cuando vamos a hacer la compra, ¿vale? Lo único que tenéis que poner en cada una de esas categorías son es 6 elementos en cada una de ellas, ¿vale? O sea que os van a salir 6 por 5, 30 elementos, ¿vale? Y es para facilitarle a esa persona que os haga la lista de la compra. Así es que, lo dicho, tenéis un tiempecito para hacer la actividad, ¿vale? Venga, preparados. 3, 2, 1, al lío. Nos vemos en un rato. Hola de nuevo, que aquí sigo, que no me he marchado, que no soy un espejismo, que no lo habéis soñado, que sigo aquí con vosotros. Bueno, a ver, ¿habéis terminado la actividad propuesta? ¿Habéis hecho esa lista de la compra para esa persona que se va a encargar de realizárosla? Bueno, pues nada, esa actividad la podemos dejar a un lado, ¿vale? Venga, ahora lo que vamos a proponer es una actividad de planificación. ¿Vale? Yo os voy a dar una serie de órdenes y vosotros me tenéis que decir cuál es el orden verdadero que hay que darle para hacer la compra, ¿vale? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo tenemos que organizar esa información para realmente poder hacer la compra? ¿Vale? Vale, como os he dicho, la actividad es hacer la compra, ¿vale? Os voy a leer. Las frases para que luego las ordenéis, pero tranquilos porque la vais a tener esta información también. Os la voy a hacer llegar, ¿vale? Venga, la primera sería: coloco los artículos en la despensa. La segunda: busco los puestos y pido la vez. La tercera: pago la compra y compruebo que me han dado bien las vueltas. La cuarta: camino hasta el mercado. La quinta:
Camino hacia mi casa con la compra. La sexta, hago la lista de la compra. La séptima, compruebo qué hace falta comprar. Y la octava, compruebo que llevo todos los artículos en el carro. ¿Vale? Como veis, y ahora entenderéis mejor lo que os pido, os he hecho una serie de secuencias o una serie de pasos que hay que hacer para hacer la compra. ¿Vale? Lo único que os los he dado desordenados y vosotros lo que tendréis que hacer es ordenarlos correctamente, del 1 al 8, ¿vale? Colocando el primero, luego el segundo, el tercero, hasta el último paso, ¿vale? Y así tendremos nuestra tarea de planificación, ¿vale? Venga, chicos, vamos a por ello, a trabajar. Venga, ¿qué tal? ¿Ya habéis terminado esta segunda actividad? Venga, bueno, pues vamos a por la tercera. Ya sabéis que me gusta ser un poquillo mala, ¿vale? Entonces, antes de nada, cerradme los cuadernos, ¿vale? No quiero que los tengáis por ahí, ¿vale? Venga, cerrad el cuaderno. Y como bien sabéis, al principio yo os hice escribir una lista de vuestra compra, ¿vale? Y os pedí que organizarais 30 artículos o 30 productos por categorías, ¿vale? Bueno, pues con la segunda actividad lo único que he intentado es desviar vuestra atención, llevarla hacia otro lado, ¿vale? Y ahora llega la actividad de memoria. Bueno, pues quiero que intentéis recordar, tirando de esas categorías que estaban establecidas, ¿vale? ¿Os acordáis? Lácteos, frutas y verduras, carnes y pescados, droguería, panadería, ¿vale? Bueno, pues quiero que intentéis tirar de vuestra memoria y recordar el máximo de artículos de cada una de las categorías. Ya sé que me vais a decir, ¡vale, es que son 30! Bueno, he dicho recordar el máximo de artículos, cada uno los que pueda. No desesperéis, yo confío en vosotros. Así es que no me hagáis trampas, no abráis el cuaderno y poneros a escribir los artículos que recordéis de esas 5 categorías. Venga, a por ello, que yo sé que sabéis. Venga, cabezas pensantes, ¡vamos al lío! Hola de nuevo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se dio? ¿Cuántos habéis recordado? Bueno, no me lo digáis, no me lo digáis. Bueno, a ver si habéis conseguido 12, 15, estaría guay. El que consiga más de 20 es un genio. Y el que haya conseguido menos, pues no pasa nada. Ya sabéis que esto, como todo, es una capacidad que se puede entrenar. Y para eso estamos, ¿vale, chicos? Así es que nada, no desesperéis. Venga, vamos a por la cuarta y última actividad del día de hoy. Bueno, pues nada, qué deciros, que estamos todos un poco cansados de ver la tele y de escuchar noticias que todo el rato son las mismas, ¿no? No parece que haya otra cosa más que coronavirus en estos momentos. Y la verdad es que estamos un poquito saturados. Así es que, bueno, yo he intentado en esta sección, que la he llamado la buena noticia del día, porque creo que tenemos que tener esperanzas, ¿vale? Ilusiones. Os he buscado una noticia que nada tiene que ver con el coronavirus y que sí que tiene que ver con todos vosotros, con el colectivo de mayores. Me ha llamado mucho la atención y he querido haceros partícipes de ella. Así es que no os preocupéis, os voy a mandar un artículo que se llama Abierto el plazo del concurso de relatos para mayores de 60 años, ¿vale? Y como bien digo, como quiero que os ilusionéis, como sé que sois creativos, como sé que os gusta, a algunos de vosotros os gusta escribir, bueno, pues lo que quiero es que estéis informados y, por supuesto, ocupados también. Así es que, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagáis con el artículo? Pues, por supuesto, que lo leáis, ¿vale? Que lo leáis y vamos a intentar hacer una lectura comprensiva, ¿vale? Así es que hay que leerlo entero, sin prisa,
pero entendiendo lo que nos piden o lo que nos dicen. Y luego yo os voy a pasar una serie de preguntas para confirmar que lo habéis comprendido perfectamente, ¿vale? Una cosa más, si alguno queréis ir un poquito más allá, ¿vale? Ya sabéis que con los periódicos a mí me gusta mucho trabajar la atención, ¿vale? Entonces, el que quiera, vuelvo a decir, el que quiera, el que no esté cansado, el que le apetezca, el que tenga medios, pues lo que podéis hacer es intentar buscar en el artículo, según lo vais leyendo, las letras, a ver, la M de María y la L de Luna, ¿vale? Quiero que vayáis contabilizando esas letras, vuelvo a repetir, la M y la L, pues para trabajar la atención, que sabéis que es un ejercicio estupendo, ¿vale? Y bueno, lo dicho, por último, después de leer el artículo, quiero que respondáis a las siguientes preguntas. Os las voy a leer, pero también os las voy a mandar por escrito, ¿vale? Así es que tranquilos y no os preocupéis, ¿vale? Las preguntas son: ¿quién convoca este concurso? ¿Hasta qué día se pueden presentar los relatos? ¿Cuándo sale el veredicto? ¿Bajo qué lema hay que presentar los relatos? ¿Cuántos años cumple esta convocatoria? ¿Cuál es el premio para los ganadores? Y por último, ¿qué opinión te merecen estas iniciativas? Bueno, como veis, contestando a estas preguntas, pues hacemos un buen ejercicio de comprensión lectora. Y bueno, lo dicho, espero no haberos cansado mucho, espero haberos ocupado un poquito parte de vuestro tiempo del día, que ahora nos sobra, y por supuesto que deciros que aquí estamos, que me encanta volver a saber de vosotros y que, por supuesto, nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Lo dicho, chicos, cuidaros muchísimo, ahí vuelve a ir otro besazo para todos vosotros y cuidaros mucho y no salgáis de casa.